último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento. Se reporta la muerte de una persona, esto por atropellamiento. Anderson Ponce, con usted. Buenas noches, abogado. En efecto, hace unos instantes se reportó pues un hecho lamentable donde una señora de la tercera edad ha perdido la vida trágicamente al ser atropellada por una motocicleta. Este accidente se suscitó en el Boulevard Mauricio Olivas, exactamente en la entrada a la colonia Las Colinas, donde pues esta fémina, esta señora pues trataba de cruzar lo que es la orilla de la calle hacia el otro sector, cuando pues una motocicleta le ha arrollado. Pues ella fue traída aquí a la sala de emergencia del Hospital Regional del Sur, donde lamentablemente, pues minutos después, ha fallecido. ¿Quién responde al nombre de Gloria Hernández, originaria de la colonia 15 de septiembre de esta ciudad de Cruzeca, donde pues su cuerpo en este momento está siendo trasladado hacia la habitación, donde también, abogado, no sé si Master nos puede apoyar también con otro accidente que se ha suscitado aquí en la ciudad de Cruzeca, minutos antes también de ingresar esta señora, donde pues un menor que se conducía con su padre en una motocicleta también pues se ha arrollado, impactado por un automóvil. Esto accidente se suscitó en la colonia pues 9 de enero de esta ciudad de Cruzeca, donde las dos, el menor fue traído por el cuerpo de socorro de la Cruz Roja y el padre fue traído también pues a la sala de emergencia por el cuerpo de bomberos, donde en este momento se encuentran pues estas dos personas dentro de aquí de la sala de emergencia del Hospital del Sur, donde estaremos también al pendiente sobre más estos pues que han suscitado aquí en la zona sur, también pues como el fallecimiento de una persona, esto en el departamento de Valle, donde pues hubo una persona militar que se encontraba pues en Tegucigalpa, en la 101 Brigada de Aire de Tegucigalpa, donde esta persona se conducía en una motocicleta, también pues lamentablemente ha fallecido. Este cuerpo sin vida se encuentra, pues se le avisa a los familiares.